La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de los sentenciados Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorín, Carlos Arturo Maita Valdés y Juan Carlos Zulca Yau, quienes fueron hallados culpables por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el Estado en la obra de saneamiento en la provincia de La Oroya. El recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República fue presentada para que revise las formalidades del proceso judicial y se revierta la sentencia, lo cual no fue admisible. Por ello, la sentencia en segunda instancia los condenó a 3 años y 9 meses de prisión suspendida y la inhabilitación por 1 año para asumir cargos públicos, que deberá ser cumplida. Los cargos asumidos por las ex autoridades Vladimir Cerrón y Henry López en el 2018 se han quedado suspendidas temporalmente por el proceso que seguía y en la actualidad los regidores y consejeros regionales deberán presentar el pedido de vacancia para la regularidad del caso. La sala de apelaciones de la ciudad de Cayo ha quedado consentida y ejecutoriada, surtiendo todos sus efectos y conllevando de esa manera a declarar la vacancia del señor Henry López. Su situación jurídica que tiene la municipalidad es actualmente es, suspendido en su cargo para existir una sentencia condenatoria que aún estaba todavía en vía recurso de casación. Pero como quiera que hoy ya se ha definido realmente la situación jurídica del señor Henry López, donde la sentencia que lo ha quedado consentida, lo que conlleva ya solicitar un pedido de vacancia que lo vamos a formular en el grupo de regidores de oposición. Estamos a la espera de que nos envíen la resolución que declara nulo y inadmisible el recurso de casación para formalmente solicitar ante el Consejo Municipal vacancia del señor Henry López. Antes los consejeros del oficialismo que defendían acérrimamente a su líder, su excusa era que faltaba el tema de casación. Ahora la casación ya ha sido dada en contra del pedido de dejar esto en cero, y ahora sí el Consejo Regional va a tener que evaluar y vamos a tener que hacer el proceso de vacancia, pues es lo que corresponde cuando haya una sentencia firme en dos instancias y también el área de casación, porque ya este es el último área que podría haberse salvado el problema, pero ya ha sido determinante y nosotros tenemos que ver como Consejo Regional este proceso. En el caso de la inhabilitación a algún cargo, se ejecutará a partir de poner en conocimiento documental a los sentenciados. En el caso de Vladimir Cerrón, que se presentaba como precandidato para la segunda vicepresidencia de la República del Perú, se imposibilita su postulación por la ley número 31.042, que establece el impedimento de postulación a cargos de elección popular a las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por la Comisión de un delito doloso en calidad de autor o cómplice. Asimismo, tampoco podrán ejercer función públicas las personas que cumplan con las características mencionadas. En una entrevista con Esta Noche con Erson, el procurador de la Contraloría de la República detalló que los sentenciados tienen un plazo de 6 meses para cumplir con la reparación civil de 850 mil soles. Caso contrario, podría cambiar su sentencia a prisión efectiva. Precisa como regla de conducta el pago de estos 850 mil soles bajo apercibimiento de que si no se pagase en el plazo de 6 meses, se varía la condición de pena suspendida o suspensiva para volver la pena efectiva. Eso significa, tal cual literalmente esboza la sentencia, que los procesados de manera solidaria tienen que cumplir con el pago de los 850 mil soles en el lapso de 6 meses. Ahora, ¿qué significa con carácter de solidario? Significa que el monto no se divide entre los procesados. No hablamos de que si son 4 o 5 sentenciados, tendrían que dividirse a un monto equidistante. No. Significa que los sentenciados tienen que pagar el monto de manera total. No interesa para el derecho penal si lo paga uno solo o lo pagan todos en conjunto. Por su lado, Vladimir Cerrón se pronunció a través de sus redes sociales, en la que se lee: haremos lo que hace todo revolucionario, levantarse y seguir peleando hasta lograr la justicia. La suerte está echada para el líder del partido de Lápiz, Vladimir Cerrón, encontrándose inhabilitado para ocupar algún cargo público, al menos hasta que varíe la reforma electoral. Hemos cumplido la ley, pese a la sentencia, pese a que consideramos totalmente arbitraria e injusta. Inclusive estamos haciendo un esfuerzo partidario a nivel nacional para recaudar cerca de 1 millón de soles, que es 850 mil, la reparación civil, una barbaridad total, desproporcional, que en esta sentencia no solamente es el tema
penal, sino que producto de esto me han destituido del Seguro Social, me han destituido de la universidad en proceso, no puedo estar contratado en una entidad pública, tengo que pagar 850 mil soles, tengo que lidiar defendiendo el honor tras el desprestigio que hace, que se hace, esto trae abajo las candidaturas, el prestigio del partido, son muchas cosas que se juegan aquí, no es una sentencia simple como uno quiera pensarlo. Sin embargo, nosotros vamos a pelear hasta el final. Esto no puede quedarse ahí. Vamos a recurrir a los mecanismos que se hay inclusive a la instancia internacional. Este es un caso que tiene que llegar a San José, porque así como dijo el periodista Ricardo Lucena en un especial en La República, aquí se está condenando a un hombre en dos instancias sin tener una sola prueba.